Bueno, ba, hasiko gara. Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaur, bueno, ba, egun garrantzitsua da lurralde busentzat, ze, bueno, ba, aspaldiko partez, urte askotako informazio gabezia egon dela kontuan harturik, ba, gaur lurralde buseko internet bidezko informazio tresnen berrikuntza teknologiko sakonari ekin diogu eta gaur hemen dakarzkigu bi baliabide oso garrantzitsuak, webgune berri bat, lurraldebus.eus, eta app berria. Honekin, hogeita bat garren mendeko informazio zerbitzuari ekiten diogu, eta usten dugu, ba, tresna digital hauen bidez, lurraldebusek bere zerbitzuen informazioa zabalagoa eta hobegoa eskaintzen dituela eta herritarrek garraio publiko honen erabilera aukera guztien berri izango dutela era erraz eta eroso batean. Lehen esan dut, urte askotan informazio gabezia handia egon dela lurralde busen eta legealdi honetan, ba, hori konpontzen saiatu gara. Ba, bai. Bueno, kit kat bat egingo deu. Gu puntualak izaten, David, gu puntualak izaten saiatzen gara gizu. Hecho así, me han dicho. Nada, un minuto antes. Bueno. ¿Listo? Bueno, va. Esaten deten bezala, gaur lurraldebuseko interneten bidezko informazio tresnen berrikuntza teknologiko sakonari ekiten diogu eta aurkezten dugu webgune berri bat, lurraldebus.eus, eta app berri bat, ba, aurrera pauso kualitatibo garrantzitsua eraginez informazioa emateko moduan. Erabiltzaileek modu erraz batean eta azkarrean jakin ahal izango dute zeintzuk diran linearik onenak, ibilbide bat egiteko, non dauden gertueneko geralekuak, linen ordutegiak, ibilbidearen iraupena, eta guzti hori gainea denbora errealean. Bere ohiko ibilbideak gorde ahal izango dituzte, baita ere app berrian, eta aplikazio berrien azken helburua, ba, kalitatea eta erosotasun handiagoko zerbitzuak eskaintzea da. Urte askotan informazio gabezia handia egon da lurraldebus zerbitzuan, eta legealdi honetan hori konpontzen saiatu gara. Telefono bidezko informazio zerbitzua adibidez jarriz, egunero eskaintzen dena, goizeko 8:00-tik gaueko 8:00-tara. Wifia jarri deu doain autobusetan, pantaila informatiboak jarri ditugu, eta orain webgune eta app berriak ditugu, eta intereseko informazio guztia modu erraz eta praktikoan ematen dute. Hogeita bat garren mendeko informazio zerbitzua daukagu dagoeneko lurraldebusen, baino badakigu oraindik ere bidea dugula gauzak hobetzeko. Como decía, hoy presentamos dos herramientas de información fundamentales para mejorar la calidad
del Servicio de Información de Lurraldebus. La nueva web de Lurraldebus, lurraldebus.eus, y una nueva app para descargarse en el móvil que permite dotar a Lurraldebus de las herramientas digitales y de la tecnología necesaria para ofrecer un servicio de información y atención al usuario de calidad propio del siglo XXI, a la altura de la confianza que miles y miles de guipuzcoanas y guipuzcoanos depositan todos los días en Lurraldebus. Tenemos, como ustedes saben, 111 líneas de autobuses y 24 millones de viajes al año. Y hasta ahora, y me han oído algunas veces decirlo, durante muchos años ha habido un déficit importante de información en Lurraldebus que en esta legislatura hemos ido subsanando poco a poco como uno de los objetivos fundamentales de mejora del servicio. Hemos puesto por primera vez en marcha el servicio de información integral a través del teléfono gratuito 900-300-340, que funciona todos los días del año de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Hemos puesto el servicio de wifi gratuito en los autobuses, hemos puesto información en las pantallas de los autobuses y ahora ya tenemos una nueva web y una nueva app que aportan toda la información de interés de una manera, entendemos que es sencilla, fácil, intuitiva y muy práctica. Y lo vamos a ir viendo si les parece. Uno de los grandes cambios que hemos tenido en esta y que ofrecemos en esta nueva web es que no hace falta que quien entre en la nueva web conozca la composición o la estructura de las líneas de Lurraldebus. Hasta ahora, quien no sabía qué era la B5, la E26, no se aclaraba mucho en la web. Bueno, pues ahora cualquiera puede fácilmente encontrar lo que busca. Por ejemplo, hay un planificador de viajes, que es la primera vez que se utiliza esta herramienta en Lurraldebus, y es tan sencillo como, vamos a ver, yo quiero ir de Zarauz a Eibar, ¿eh? Y aparece, ponen en cadera si quieres. Entonces ponemos Zarauz, Eibar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué líneas tengo que coger? Y aparece toda la información detallada de cuáles son los autobuses o el autobús que hay que coger, el recorrido que hacen, el tiempo que utiliza, todas las paradas que tiene en cada municipio que recorre, de tal manera que toda la información necesaria para el usuario aparece recogida de una manera sencilla y práctica. También los transbordos que se necesitan y un detalle que es curioso, el tiempo de recorrido a pie que se necesita, por ejemplo, de un transbordo a otro, si venimos a la estación de autobuses de San Sebastián y no nos deja en la estación, sino que nos deja pues, en la parada de San Martín, por ejemplo. Bueno, pues toda esa información aparece recogida en esta nueva web y también en la app. Hemos querido facilitar al máximo la información porque entendemos que es una manera de impulsar el uso del transporte público. Muchas veces la gente que no lo utiliza habitualmente pues, se encuentra un poco perdida, ¿no? ¿Cómo puedo ir? ¿Qué líneas? ¿Dónde cogerlas? Bueno, pues ahora toda esa información, insisto, está recogida en la nueva web de lurraldebus.eus, una información que está en 4 idiomas, en euskera, castellano, francés e inglés, una información que va a ser estrictamente de servicio, se va a recoger en tiempo real todas las incidencias que pueda haber, accidentes, cualquier incidencia que
que condicione el tiempo de llegada. Esa información va a estar en tiempo real, cualquier persona usuaria la va a tener, y si se descarga la app de Lurralde Bus, que está descargable gratuitamente en Google Play y en Apple Store, pues también va a ser una herramienta muy, muy interesante y de muchísima utilidad. Porque, por ejemplo, se les va a facilitar al instante y en tiempo real el mapa, las líneas, las paradas más cercanas, los horarios, el tiempo de trayecto, y cada usuario y usuaria van a poder guardar sus paradas habituales en favoritos y personalizar así la información más inmediata. Creo que es una herramienta que la iremos también adecuando y mejorando constantemente, y en ese sentido sí consideramos que estamos ya adecuándonos a la necesidad y a la realidad tecnológica de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, porque siempre hemos comentado, ¿no?, que existía un déficit de información y un déficit en la utilización de las herramientas tecnológicas y de las tecnologías de la información en Lurralde Bus. Y es verdad que, bueno, con esto echamos a andar un camino que todavía tiene su recorrido y que iremos mejorando. Veis, por ejemplo, este planificador de viaje de la APP, ¿no? Para coger un autobús en el aeropuerto de Bilbao y llegar a Donostia San Sebastián. Bueno, pues el usuario va a tener sencillísimo de consultar cuáles son los horarios, el día que quiera, los horarios, y le aparecerá inmediatamente, como tenéis ahí, a qué hora tiene los autobuses, cuánto van a tardar, qué paradas van a hacer. Y yo creo que es una herramienta muy sencilla de utilizar y fundamentalmente útil. Eso es lo que hemos querido, es casi una obsesión que tenemos, ¿no? Que las herramientas tecnológicas al alcance de la ciudadanía sean útiles y sencillas, porque entendemos que la información es muy compleja. Insisto, 111 líneas para manejar, y las denominaciones y las paradas, y bueno, la gente no tiene por qué saber de antemano. Y en ese sentido sí que le hemos dado la vuelta a lo que hasta ahora había, entendiendo que la simplicidad de la información es fundamental. No sé si me dejo algo. La app también tiene distintos idiomas, es configurable el idioma al nada más descargarla o bien a través de los ajustes que están en el menú. Como está muy focalizada al uso diario, podemos seleccionar cuál es el municipio que queremos que nos muestre por defecto. En este caso está Arrasate, pero podemos cambiarlo a cualquier otro, a Duna, por ejemplo. Y a partir de ese momento, el mapa de inicio nos situará en Aduna para tener una foto de las paradas que nosotros queramos utilizar. Es una forma de acceder a la información más rápida. La otra forma es a través de los favoritos. Cuando uno inicia la app directamente, una vez que ya la ha configurado, lo primero que le muestra son sus paradas favoritas para saber las que más utiliza. En este caso, bueno, hemos puesto unos ejemplos. Esta es la parada de autobús de la estación de autobuses. Y aquí muestra todas las líneas y en el rango de la próxima hora cuál es el tiempo de llegada de las líneas, en este caso como es una estación, de salida. ¿Vale? Bueno, aquí podemos enseñaros cualquier otra. La Garibay en Arrasate pues también tiene multitud de líneas y es configurable por el usuario. Tanto, como os decía, idioma como punto central de localización, como las paradas que utilices habitualmente, va a tenerlo muy rápidamente la configuración. La planificación ya la ha enseñado Marisol, origen, destino, fecha y hora, y en ese momento da los resultados existentes.
Tiene una limitación, y hay que decirlo, y es que en automático tanto la web como la app solo generan recorridos con un transbordo. En caso de que haya más transbordos, sale un mensaje que hay que llamar al centro de atención al cliente porque ya la configuración es tan compleja que es mejor con una atención personalizada. Aquí está automatizado hasta un transbordo entre cualquiera de las líneas del Urdaibus en todo el territorio y las conexiones con Bilbao y Vitoria. ¿Vale? Y poco más dentro de la web, hay también, si pasamos a la web, dos elementos. Uno lo ha mencionado Marisol, el tema de avisos, que podéis ver aquí arriba. En caso de que haya una incidencia grave, el centro de atención a clientes puede incorporar avisos como cortes en una carretera que afecte a múltiples servicios, por ejemplo. Y por otro lado, está permanentemente visible el buzón de sugerencias para cualquier tipo de reclamación, solicitud y demás a través de la web que llega a los sistemas de gestión tanto del SAC como de Diputación. ¿Vale? Hay información adicional de cuáles son los canales de atención al cliente en la web, también en la app. Y tanto en la web enseñamos cuál es el sistema tarifario en función de la distinta zona en las que nos encontremos, ¿vale? Y cuáles son los números altos. También tenemos un enlace a la recarga web. Ya sabéis que el Urdaibus tiene recarga web a través de Mugi, con lo cual lo que hace es una conexión a Mugi para poder realizar la recarga web, porque Mugi es una gestión de la TTG. Y también en cuanto a los puntos de venta, existe la compra vía web para los servicios de largo recorrido, que hace una conexión también al sistema, a la plataforma de contratación, que es, a ver si no me deja mal, me dejará mal, que es Compesa, ¿vale? Antes lo hemos visto, aquí está, ¿vale? Solo en la web. De momento solo en la web. La app es mucho más dinámica y habrá actualizaciones periódicas, y que ya hay algunas previstas, pero todavía no la hemos querido implantar. ¿Vale? En la web será esta la estructura, que es un poco más rígida una web y por tanto tiene ya los elementos definidos. En la app, si conectamos la app para que veáis, dentro del menú, dentro del menú están los diferentes elementos de información, que es vía mapa, planificación de viaje, líneas y horarios o tiempo real. También tenemos las descargas de líneas y tenemos el cálculo de tarifas. El cálculo de tarifas sí calcula las tarifas entre un origen y un destino, es decir, hace el cálculo automático del número de saltos. Sabéis que Mugi va por número de saltos. Y si, por ejemplo, hacemos un Arrasate San Sebastián, nos va a decir para los distintos tipos de tramos, ¿vale?, cuál es el coste del viaje. No sé si se puede ver más o menos. Sí. ¿Vale? Lo que no tenemos la información, porque eso solo está en la TTG, es en el estado actual de cada uno de los usuarios. Nosotros no controlamos quién es el usuario, no sabemos en qué tramo está. Por eso damos la información de los distintos tramos. ¿Vale? Y poco más. La app tiene una autoayuda bastante potente que muestra cómo usar cada una de las pantallas. ¿Vale? La explicación que os demos, las apps, yo creo que lo sabía todo el mundo, se aprende usándolas. Pero bueno, hemos generado una autoayuda bastante potente que explica cómo son los elementos que tienes que seleccionar y cuáles son los resultados que te van a ir mostrando, de tal forma que intentemos que nadie se pueda perder. De tal forma, en cualquier caso, el SAC, el Servicio de Atención al Cliente, puede ayudar a formular esto. ¿Vale? Y poco más, ya preguntas que puedan hacer. Sí. Web había. App, sacamos una primera versión de APP en octubre,
pero que solo tenía los elementos de tiempo real. Solo podías configurar qué paradas querías y te daba la información de tiempo real, no la de planificación. Era. Todo. Al final es una renovación completa. Es más, el aspecto es totalmente distinto a los dos anteriores. Los aspectos, si lo habéis visto, son similares en un entorno y el otro para que la gente tenga mucha más capacidad de relacionar ambos canales. Había especialmente la web, lo que pasa que, como os decía, era complejísima, o sea, era súper difícil encontrar nada. Entonces, desde que llegamos, ha sido uno de los objetivos, mejorar, como decía, todos los sistemas de información y de atención a la ciudadanía, haciéndolos y aplicando las nuevas tecnologías. Existía una web y el dominio es el mismo, lurraldebus.eus, pero hemos cambiado todo. Bueno, y habéis visto que es muy, muy sencilla, muy fácil, va a tener siempre unos banners, pero siempre va a tener arriba el planificador, siempre sale por defecto para que la gente no se vuelva loca buscando nada, sino que ya de primeras va a estar el planificador arriba. Y veis, planificar el viaje, esa pestaña siempre va a estar arriba, con lo cual entendemos que facilitamos mucho más a la gente, ¿veis? Planificar el viaje, eso siempre va a estar, líneas y horarios y tiempo real. La APP, como decía Iñaki, la pusimos en marcha hace poco, entonces todas las personas que ya la tengan descargada hoy automáticamente van a tener ya la nueva. Eso es la actualización de esta nueva. Quien no la tenga, pues se descarga ya la nueva, ¿eh? Y bueno, pues entendemos que con esto cubrimos un déficit que había en el servicio de información y de atención a Lurraldebus, que insisto, yo creo que es fundamental para fomentar también el uso del transporte público. Respecto a la web anterior, hay un elemento, por eso nos ha costado, es verdad que tecnológicamente nos ha costado, diferenciador y muy importante. Y lo voy a explicar muy brevemente. El planificador que teníamos en la web anterior estaba basado en tecnología de Google Transit. Es un poco técnico, pero conviene explicarlo. Eso generaba problemas de información errónea. Este planificador es propio de Diputación y tiene garantizado que son los datos reales de la explotación. Somos los únicos responsables de este planificador para lo bueno y para lo malo. Si nos equivocamos, seguro que hemos sido nosotros, pero no dependemos de un tercero que en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura nos ha ocasionado problemas porque sus actualizaciones no se corresponden con el ritmo que llevamos de actualización. Por ejemplo, el 7 de octubre del 2016, festivo en la Comunidad del País Vasco, que Google no lo pilló y la gente iba a la parada y no teníamos autobuses porque era festivo. ¿Vale? O sea, cosas de esas nos ocurren. Por eso hemos dado un cambio importante tecnológico de tener el propio planificador. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? Ya está. Va, eskerrik asko, mila esker, guztioi.